Bien, ahorita tuvimos que cortar, que pausar la grabación, pero en esta ocasión pues va a haber una segunda parte del primer video de la primera sesión. Esta es la segunda parte de la primera sesión. Continuamos con nuestro estudio que estamos haciendo ahorita. Ahorita nos quedamos y estamos viendo ya me perdí. Estoy grabando horas después este video. Pero lo que podemos ver, lo que podemos platicar aquí es, vamos a retomar lo último que estudiamos y vamos a retomar viendo que la inteligencia humana ahí la manejamos como que es algo heurístico. ¿A qué nos referimos con que es heurístico? Quiere decir que nuestro pensamiento, nuestro cerebro, procesa las cosas de una manera analítica, de una manera maravillosa. Nuestro cerebro es maravilloso. No hay ninguna computadora que llegue al nivel de procesamiento que tiene un cerebro humano. ¿Okay? Si, por ejemplo, tú pones en una dirección en Google Maps que te lleve a alguna parte, en una ciudad grande sobre todo, te va a llevar, te va a trazar una ruta, ¿ok? Pero ya es la heurística humana, ya es el pensamiento humano, si decides tomar esa ruta o tomar otra, ¿por qué? Porque se te haga más corta, porque se te haga más panorámica o por la decisión que tú gustes y mandes, pues ya podemos hacer el cambio de ruta. Actualmente, pues los GPS, el Google Maps sobre todo, por la adquisición, por no decirle el robo de datos que tienen los dispositivos, pues te traza las rutas más rápidas, a lo mejor no son las más cortas, pero son las más rápidas. Te marca donde hay tráfico, te marca donde hay tráfico lento, y pues en base al tráfico lento y en base a las distancias y lo que quieras, pues generalmente te va dando la ruta más eficiente. No, no siempre la más corta, pero trata de hacerla la más eficiente, donde haya menos caos viales. Ya, como les digo, depende de nuestro cerebro tomarlo o dejarlo. Bien. Veíamos un ejemplo para poner un CD. Les digo, ¿quién usa un CD en estas fechas? Pues no sé, no lo sé. Debe de haber alguien que use algún CD en estas fechas. Pero nos desmenuza los pasos a través de los cuales tenemos que escuchar un CD de audio. Dice que no nos podemos saltar del paso 3 al paso 6, si no obtienes un resultado esperado, que en este caso es escuchar música. Cuando nosotros seguimos un algoritmo, tenemos que ser muy puntuales, tenemos que ser muy estrictos, por decirlo así, con los pasos, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. ¿Por qué? Porque nos llevan a la resolución más conveniente para nuestro problema. ¿Ok? Eso no quiere decir que tenga que ser exactamente los mismos pasos. A veces los puedes sustituir, a veces los puedes omitir, a veces los puedes cambiar. Pero lo ideal es que no, lo ideal es que siempre se lleve el mismo camino para obtener siempre el mismo resultado. Eso lo vamos a ver en una clase posterior a esto. Okay, pero el objetivo de un algoritmo es que siempre nos dé el mismo resultado. Bien, les decía, el propósito del algoritmo es siempre obtener el mismo resultado. Pero, como les digo, pues hay
pasos en los que a veces van a ser sustituibles o van a ser, ¿cómo se llama? Van a ser eliminables para ser un poquito más eficiente. ¿Se vale? Sí, se debe, no, pero volvemos, se vale, pues en ocasiones sí. Ok, continuamos aquí ya con la lectura para. Con la lectura ya para terminar, dice, un algoritmo computacional se define como un conjunto de operaciones y procedimientos que deben seguirse para resolver determinado problema. ¿Ok? Volvemos. Un algoritmo computacional se define como un conjunto de operaciones y procedimientos que deben seguirse para resolver un determinado problema. Bien, eso lo que se debe de hacer, lo que se debe de seguir para resolver un problema dentro de la computadora. En el terreno de la informática, los algoritmos computacionales son solo el paso previo para la elaboración de un programa computacional, el cual es creado y diseñado por una persona con los conocimientos informáticos necesarios para convertir esa secuencia de pasos en una aplicación por medio de un lenguaje de programación. A esas personas se le conoce como programadores. Para que un programa sea bueno, debe ser preciso y efectivo en la resolución de un problema. Entonces, es necesario que se realice primero el algoritmo, por lo que deberá de definir exactamente una entrada, el proceso y la salida. Por ejemplo, en el algoritmo de una multiplicación de dos números se tendrá primero la entrada, dos valores o números, después el proceso, que es la multiplicación de los números, y por último la salida, que es el resultado de la operación. Bien, tenemos que tomar estos tres pasos. La entrada, que son los valores o números, el proceso, que es que vamos a multiplicar esos números, y la salida, que es el resultado. Los algoritmos se convierten en programas por medio de un lenguaje de programación, que es una técnica estándar de comunicación que expresa las instrucciones que van a ser ejecutadas por la computadora. Las computadoras manejan el lenguaje máquina en base de ceros y unos, por lo que el lenguaje de programación debe traducirse al lenguaje máquina por medio de un proceso conocido como compilación, que realiza un programa llamado, que se realiza en un programa llamado compilador. Otro método de traducción del lenguaje de programación al lenguaje máquina es el de intérpretes. Haciendo una comparación con el ser humano, un compilador equivale a un traductor profesional de cualquier idioma a partir de un escrito crea otro traducido a otra lengua. Un intérprete informático es parecido a un intérprete humano que traduce en tiempo real las palabras que oye, sin que exista ningún texto por escrito. Independientemente del método que se aplique, el objetivo es traducir el programa creado en un lenguaje de programación al lenguaje máquina para que la computadora pueda interpretar y ejecutar. Es importante recalcar que los algoritmos son independientes del lenguaje de programación y de la computadora que se utilice. Por lo general, un algoritmo puede realizarse en varios lenguajes de programación y ejecutarse en diferentes computadoras, ya que tendrá la seguridad de que el programa diseñado funcionará correctamente. Bien, venimos aquí a rematar con lo que es el lenguaje de programación. Cuando nosotros terminamos de trabajar y de crear nuestro algoritmo, pasamos a compilarlo, pasamos a hacerlo en un programa que la computadora va a codificar y va a ejecutar de manera que nosotros que la computadora, que nosotros como humanos podamos utilizar. Bien, el trabajo de un programador es muy importante y como les he comentado, es muy bien pagado. ¿Por qué? Porque es el encargado de hacer los programas y todos los días
nacen y se crean programas nuevos. Entonces, hay que sacarle provecho a esto, la verdad. Quien guste estudiar algo relacionado con informática, pregúnteme y yo con mucho gusto lo oriento. Bien, pero como les digo, el compilador, el lenguaje de programación va a ser el que va a traducir nuestro algoritmo. Bueno, vamos a capturar nuestro algoritmo en el lenguaje de programación y el lenguaje de programación se va a encargar de transformarlo a un programa, a una app. ¿Ok? Dice ahí que hay varios lenguajes de programación y efectivamente hay varios lenguajes de programación, como por ejemplo, actualmente son Visual Basic, Visual C Sharp, Visual C, programas un poquito más fáciles pero más complejos, como son Java. Son complejos para mí porque la verdad no los he manejado al 100%. Yo programo en Visual Basic, en Visual C Sharp y en Visual C++ porque yo hago más que nada las aplicaciones que me ha tocado realizar, los programitas que me ha tocado hacer, por lo general son hechos para Windows, no para Internet. Los nuevos lenguajes, pues ni tan nuevos, pero que se usan en Internet, en páginas web, son Java, son Python. Ruby, son algunos lenguajes nuevos. Y un algoritmo lo puedes transformar a cualquier lenguaje que tú gustes, ¿ok? Entonces, pues los programadores más experimentados, como les digo, yo trabajé en esta área hace algunos años, y pues la verdad ya me desfasé, no he vuelto a programar en lenguajes nuevos. Yo soy un poquito más de la vieja escuela ahí, pero pues un programa yo te lo puedo hacer en Visual Basic, te lo puedo hacer en Visual C Sharp y te lo puedo hacer en Visual C++. Y pues lenguajes anteriores a ellos. Ya los nuevos, pues sí estoy un poquito desfasado y reconozco que me tengo que actualizar. Ok, entonces, por parte de este tema hemos llegado al final. Fue un tema un poquito largo. Es un poquito largo este video. Porque hasta se juntó en dos videos. Y vamos a hacer la actividad. ¿Cuál va a ser la actividad? ¿Okay? En una presentación electrónica, en donde ustedes gusten, puede ser Canva, puede ser PowerPoint, puede ser presentaciones de Google, me van a hacer la definición, van a buscar en internet tres, cuatro, cinco definiciones y van a crear una de ustedes mismos sobre lo que es un problema. Y para ese problema también van a juntar cuatro o cinco definiciones y me van a buscar lo que es una solución. ¿Ok? En esa misma actividad van a trabajar con lo que va a ser, van a buscar qué es un lenguaje de programación y cuáles son los principales lenguajes de programación al día de hoy. ¿Okay? Entonces tenemos esos dos pendientes dentro de la misma presentación. Primero, vamos a ver, van a juntar, ustedes van a formar una definición de lo que es problema, una definición de lo que es solución. Van a investigar lo que es un lenguaje de programación y van a investigar cuáles son los lenguajes de programación más usados actualmente. ¿Sale? Entonces me despido. Gracias por haberme escuchado este video un poquito larguito. Aquí estoy en el salón, aquí nos quedamos. Pasemos a hacer la actividad. Bien, si no alcanzan a terminar la actividad, pues se la llevan de tarea. Los quiero, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Adiós.